Hello, 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 hello. Good afternoon, good evening, good evening. Good evening. Hello, good evening. How are you? Good. Nice. Thank you. Okay, was nice. Long vacations, okay? Venimos de unas largas vacaciones. Long vacations. Okay, espero que hayan descansado, hayan aprovechado su vacación. Y listos para iniciar una nueva semana. Vamos con semana completa, ¿verdad? De lunes a jueves. So, welcome. Thank you for joining. Thank you for being on time. And thank you for your cameras. Still, we have people without camera. Pero ahí viene Cristi, ahí viene Emma, ya también con su cámara, Stacy, muy bien. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Perdón, Cristi. Pero vengo de ejercitarme y vengo agitadísima. Un poquito. Ok, ok. Okay. Stacy, good evening, good evening. Nice. ¿Hay alguien que no tiene, tiene un número ahí? Asegúrese, porfa, de ponerle sus dos nombres, dos apellidos, número que termina en 6239. Aparece su número, no sé si es su número de teléfono o qué, pero no está su nombre en la aplicación. Bien, vamos a ver, aquí vienen llegando Ruth, Ana Victoria, no vemos su cámara. Wendy González. Gracias, Victoria. Nice. Ruth Abigail, ahí está. Melvin García. Nice. So we are going to start. Thank you, Kelly. Kelly Magdalena, there you go. Nice. So let's start. Okay. I hope that you enjoyed your weekend. Okay. Espero que hayan disfrutado su fin de semana, right? Enjoy your weekend. It was a long weekend for you from Friday, Saturday, and Sundays. But it's okay. It's okay. You deserve it. Okay? So, ahí nos mandaron un recordatorio sobre el trabajo de plataforma. Nosotros estamos bien. Ahora vamos a terminar la lección 2, la lección 1, perdón. Mañana tendríamos que estar iniciando la lesson number 2, ¿ok? So, ellos inicialmente habían dicho que no nos podíamos adelantar mucho, pero por los mensajes que han enviado ahora, pues ellos quieren que sí, que estemos un poquito más adelantados. Así es que le vamos a poner un poquito más en esta semana para que lleguemos a la lección, al menos iniciando la sección 3, porque tampoco no es que la vamos a terminar, si esta es nuestra segunda semana, son 5 semanas aproximadamente, entonces estamos bien, pero vamos a tratar de que en esta semana vamos a llegar hasta el 3.1. Esto para el jueves, ¿verdad? Tendríamos que estar para el jueves por ahí como en el ejercicio 3.1 para no estar muy adelantados y no estar atrasados, ¿ok? So, let's continue, let's start. Like always, you know I have to pass the attendance, ¿ok? Eso ya saben ustedes que la asistencia se debe de pasar al inicio, espero un par de minutos mientras se incorporan todos, pero ya creo que ya está la mayoría. Okay, today is Monday the 31st. Monday the 31st. Así decimos en inglés. 31, okay? So, usted me puede decir, pero ¿y por qué 31st? ¿Por qué no 31? Y es porque estos son los números
cardinales, que ¿okay? Hay diferentes números, ¿verdad? Ordinales, estos son los cardinales, como cuando usted en español dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, así decimos en español. Usted no dice voy a un grado, voy a dos grados, voy a tres grados, no dice así. El niño dice voy a primer grado, voy a segundo grado, voy a tercer grado, etcétera. So, lo mismo con las fechas. Con las fechas decimos 31 en español, pero en inglés es como que dijéramos 30 primero, ok, first. Más en un futuro más adelante les voy a explicar, pero la verdad que para 31, para números así de las fechas, 22, 23, se ocupan los números ordinales, ¿ok? Para decir 21st, 22nd, 23rd. Hola, hola. Hola, 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 hola. Creo que se frizó. Ya regresé. I'm sorry. Your internet connection is unstable. Siempre me hace error. Bueno. Como les decía, vamos a pasar el attendance right now. So, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir... How you feel today? How you feel? Cuando yo le digo how do you feel, ¿qué le estaré preguntando? How do you feel? How do you feel? ¿Cómo te sientes? There you go. How do you feel? Okay, how do you feel today? So, ¿cómo se siente? Hay diferentes maneras. Excelente. Hay diferentes maneras de responder. No solamente good, ¿ok? So, hay muchas formas de responder esta pregunta. How do you feel? ¿Quién sabe un ejemplo? I'm fine, thank you. I'm fine. Can be, I'm fine. I'm okay. I'm okay. Ah, ¿se acuerdan en la presentación? Decía así de esa forma, right? So decía, great, I'm great. Okay, great. What else? So, more or less. More or less. Okay, there you go. Quiero ver, aquí tengo una lista, pero esta una, es una imagen para que puedan ver. El how do you feel es como cómo te sientes, right? Feeling. Usted me puede decir happy, sad, sleepy, angry, hungry. Quiero ver. No creo que me la pegue la reunión acá la imagen. Dejen ver en el chat. Control B. No. Bueno, let me share the screen. Quiero ver si, aquí está. Okay, look, these ones are examples, usted, there are more, right? So hay muchos más. Este es un ejemplo, mire. Happy, sad, sleepy, angry, hungry, sick, hot, cold, scared, and thirsty. Thirsty, okay. ¿Saben todos esos? Estos son adjectives, básicamente. Pero usted puede decir uno, y si usted quiere decir otro que no está ahí, pero es válido, también se puede. Feliz, triste, sleepy es como con sueño, decimos nosotros, ahorita yo me siento con sueño, right? Sleepy.
angry, enojado. Hungry, no es lo mismo, mire. Angry, hungry. Ok, no es lo mismo enojado que hambriento. Ok, no se me vayan a confundir. Angry, enojado. Hungry, hambriento. Then we have sick. Enfermo. Hot. Este sería cuando está haciendo mucho calor, right? Así, sudando, hot. Cold, friento, friolento, decimos nosotros. Scared, miedoso, que okay? Está ahí con miedo, que me van a preguntar en inglés y qué voy a decir. Ok. Then está this one, thirsty. ¿Quién sabe qué es este? Thirsty. Thirsty. Sediento. 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 Ok, sediento. Sí. Usted dice, tengo una gran sequía, dice usted. So, es ese, ¿verdad? As dirty. Va, entonces usted me va a decir una de todas las que hemos visto o cualquier otra, como las que mencionó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. William, ahí está William Antonio, ya no lo miraba, William. Que mencionó great, fantastic, amazing. Alguien me puede decir exciting, annoying, great, powerful. There are many, 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 many words that you can use. Okay. So, veamos el attendance. Ana Celina. I feel tired. Tired. Okay, my goodness. Tired. But it's okay. Espérenme, espérenme, que esto no sé qué pasó. Aquí está. Híjole, ¿y esto por qué no me deja escribir? Permítanme que no sé qué sucede con esto, que no me escribe. Ok, I'm sorry, que me está pidiendo esta cuestión que ingrese al correo. Permítanme, denme 30 segundos, aquí estoy ya en mi correo. Ahora sí, no me dejaba editar la hoja de asistencia. Okay, now here we go. Thank you, Ana, Selena. Aquí estamos. Ana Victoria. Tired. My goodness. Thank you. Let's see, Berta Alicia. Berta Alicia. No está. Carlos Heriberto. I feel so happy. Nice. Carmen Leonor. Carmen Leonor. I am happy. Okay, thank you. Cristian Gerardo. Happy. Nice. Delmi. I'm sorry, Cristina del Carmen. Cristina del Carmen. I feel so good. Nice, Christy. Tell me, Carolina. I am happy. Nice. Emma Jamilet. I'm sleepy. Sleepy, okay, no problem. It's Monday, es lunes, Monday. Okay, Fernando Antonio. I am here. It's so cold.
Okay, nice, perfect. Nice. Let's see, Gerson Antonio. Good evening, teacher and guys. I'm fine. Okay, nice, Gerson. Irma Raquel. I am working. Oh my goodness, working. My God. Jaime Oswaldo. I am happy. Okay, Jaime, nice. Karen Vanessa. I feel happy. Nice, Karen. Kelly Magdalena. I feel me very happy. Okay, nice. Liliana Guadalupe. I feel excited. Nice, exciting. Marina del Carmen. I feel so good. Nice, Marina. So good. Marvin Raimundo. I feel hungry. Hungry? My goodness. It's something. Let's see, Melvin Emmanuel. I am happy. Okay, you are happy. Nice. Monica Giselle. Monica, no. Ruth Abigail. I feel tired. Tired, okay. Sandra Esmeralda. Sandra, no. Sandra Mabel. Sandra Mabel, no. Stacy Nicole. I'm feel sleepy. Sleepy, my God. Wendy Del Carmen. I am excellent. Excellent, there you go. William Antonio. I'm hungry too. I'm very hungry too. Okay, hungry. Okay, no le dieron de cena a estas señoras esposas. Yancy Sarai. I feel sick. Sick. Oh my goodness. I'm sorry, but it's nice that you are here. Let's see, Jancy Andrea. Jancy Andrea, no. Jennifer Jasmine. I am happy. Thank you. Saira Jamilat. I am happy. Okay, perfect. Thank you. Nice. Now we have the attendance, okay? So we will see at the end. Let's now share the screen with the presentation. We are going to continue. Remember that the time is so fast, running so fast. So we have to take advantage of the time, okay? Lastimosamente no podemos ir como que, ay, vamos a ver qué sale. Vamos un poco rapidito por cuestión de tiempo, okay? So, let me double check. So, vamos a continuar donde nos quedó la clase anterior. So, this is something that we've covered already. This is as well covered. This one. Let's see that these, espero que se acuerden. These, that, and those, right? Dijimos near, far, cerca, lejos, singular y plural. Ok, so Sandra Esmeralda, ok, no problem Sandra, we will see the attendance at the end, ok. Nice, so this is an activity that we cover, ok. So look, we have more examples right here about these, eat, they, regulars, ok. So acá, si se fijan hay más ejemplos, ok. Let's do this. Complete this conversation, then practice with a partner, okay? ¿Qué va a hacer usted? Vea los objetos. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Okay, por ejemplo, number one is it's the example. And it says, what are these? Okay, so what are these? Porque es plural, ¿verdad? No es solo una llave.
Yeah, it's just right here. They are keys, right? So they are keys. Then we have, what is this? It's a CD player, okay? What is this? A CD player. So plurales y singulares. Dijimos que cuando es una cosa voy a usar is. Cuando son dos, tres, cuatro, un millón, 10 millones, 50 mil, dijimos que era are, right? So let's see, Karen Vanessa, number three. ¿Cómo cree que le quedaría number three, Karen Vanessa? Sería, what these are, no sé si se puede decir como backpack. Backpacks can be backpacks, but in this case there are two, yo veo dos, right? Sería is or are? Are. Ah, okay. What are these? Okay, sería como en este caso, right? What are these? And this is the answer. They are backpacks. Okay, they are backpacks. Let's see. Jaime, number four. ¿Cómo quedaría la pregunta? What is this, right? What is this? ¿Qué es esto? Cuando yo digo what is this, estoy diciendo ¿qué es esto? Okay, what is this? Okay, en este caso como solo es uno, es this. Okay, what, como en el ejemplo dos. What is this? And the answer, this is, that would be a watch, right? A wrist watch, okay? Reloj de mano, okay? Let's see the next one. Jancy, Andrea, number five. Okay, es cierto, una duda, me escucha. Yo ya hablé para decir que... Para el attendance. Ah, ok. Hoy sí le escucho. Raro que no le escuché el attendance. Ok. Sería... What is this? Ok, perfect. What is this? And the answer? This is a cell phone. Okay, this is a cell phone, or it is, right? Can alguien puede decir así como este? It's a cell phone, it's a phone, okay? It's a mobile phone. Marvin, Raimundo, number six. What's this? It's glasses. Glasses, okay. Recuerdan que cuando vimos los glasses, creo que no fue en esta presentación. Los glasses los ponemos como plural, ¿ok? So, acá, miren. A glasses, sunglasses, ¿ok? Los ponemos con S al final, como que fueran dos. Alguien me puede decir, pero es que ahí solo hay un lente. Pero en inglés se cuenta doble, como zapatos. Usted no dice, me voy a poner el zapato. Aunque usted solo se va a poner un par, ¿verdad? Pero nosotros decimos, voy a poner los zapatos porque son dos. Lo mismo con los lentes. Los lentes, decimos los lentes, ¿verdad? No dice usted, me voy a poner el lente y se pone solo uno y el otro, ¿no? Usted dice, me voy a poner los lentes, ¿ok? Entonces, en este caso sería plural. What are these? ¿Ok? What are these? And they are... sunglasses, ok, they are sunglasses. Este queda como plural, ok. Nice, let's move on, let's continue, ok. It says objective. In this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. ¿Alguien sabe qué es una preposition? ¿Ya han escuchado esto de las prepositions? Ok, las preposiciones, en español se pueden las preposiciones ustedes. Ajá. En español tenemos preposiciones, ok.
Tenemos arriba, abajo, a un lado, sobre, entre, atrás, adelante. Todas esas son prepositions, ¿ok? En español, lo mismo en inglés. Vamos a ver prepositions, ¿ok? Las preposiciones en inglés. Y aquí hay unos ejemplos, pero yo traigo uno más bonito que me gusta más. Y es de gatitos y pajaritos. Miren qué bonito. Para que usted lo vea y lo vea más bonito y se le queden las prepositions. Las prepositions tiene que aprendérselas. Hay que memorizarlas. Vamos a ver esta imagen que está bonita para que usted se lo aprenda. Miren, hay una caja, hay un gato y hay un pajarito. Okay, eso es lo que usted va a ver. Por ejemplo, we have this one, under. ¿Qué sería under? Abajo. Abajo. Okay. So, miren, está abajo de la caja. Okay. Está ahí adentro, abajo de la caja, pero metido adentro de la caja. Right under. Está bajo la caja, abajo de la caja. Then, in the second picture in this one, we have between. Between. Okay. Miren dónde está el pajarito, en medio de una caja y de la otra. Okay. Entonces, between es en medio de, right? En medio de las cajas. Okay. Then we have out or close to. Okay. Close to sería a la par. Mire, el gato está close to the box. El gato está a la par de la caja. Y out, ¿qué sería out? Afuera. Afuera, ok. Mire, el gato no está adentro de la caja, está out. Afuera. Afuera de la caja, entonces sería out. A veces usted va a escuchar gente que dice, I want to go out. Yo quiero salir. I want to go out. Quiero salir afuera, quiero ir a comer afuera. Van a escuchar gente que le dice, yo quiero ir a comer afuera. Ok, en inglés, I want to eat out. I want to go and eat out. Ok, ese sería afuera, close to, a la parte. Then we have in and inside. ¿Qué sería in? Adentro. Inside, inside sería adentro de la caja. Miren, el gato está adentro de la caja. Inside sería en la caja. La caja, ok. Usted dice, el gato está en la caja. Entonces, usted se lo imagina adentro, inside. Entonces, in sería en español. En. Como que yo le diga, mire, yo tengo mi libro en la caja. I have my book in the box. Ok, allí adentro de la caja. Entonces, in. Ok, por ejemplo, cuando viajamos en el bus, usted no me va a decir que va a viajar under the bus, porque usted no viaja abajo del bus. Tampoco me va a decir on the bus, porque usted no va arriba. Usted va in. Usted me puede decir, I travel in the bus. Yo viajo en el bus, pero no es que lo voy a ver allá arriba o abajo de las llantas. Usted va adentro del bus. Alguien también puede decir, I travel inside the car. Ok, viaja adentro del carro. Ok, so in, inside son parecidos. Ok, el significado, pero le pueden dar diferente contexto. Ok, usted me quiere decir en español, no es que mire, yo lo tengo todo adentro de la gaveta. Ok, so inside, in, son sinónimos. Then we have a boat. A boat, ¿qué sería a boat? Sobre, sobre, ok. Sobre, ok, porque miren, no está tocando la caja. Ok, va sobrevolando sobre la caja, ok. About, ok, no la toca, está en el aire. Then we had behind, behind. ¿Cómo sería behind? Atrás. Atrás, ok, can be, right, atrás, ok.
There you go, okay? Va behind, está así como en la espalda, right? Usted me quiere decir, mire, el que viene ahí atrás es mi hermano. Behind me, the one behind me, it's my brother, okay? Este de atrás es mi hermano, right? Así decimos en español. Then we have on. Mire, aquí la diferencia es que el pajarito está tocando la caja. ¿Cómo sería aquí? Encima. Encima, right? Encima. Usted dice, los libros están en la mesa. Cuando yo le digo la expresión en español, los libros están en la mesa, ¿usted va a buscar los libros abajo de la mesa? No, ¿verdad? Lo va a buscar allí sobre la mesa. ¿Ok? So, si yo le digo, the books are on the table. So, ahí están en la mesa, ¿ok? Sobre la mesa. No lo voy a ir a buscar abajo de la mesa, ¿right? Entonces le voy a decir, under. Si yo le digo, the books are under my bed. Ahí sí, los libros están abajo de la cama, under the bed. Pero en este caso, on es sobre la mesa. Then we have in front of. In front of. ¿Qué es? Enfrente de la caja. Mire, el gatito está enfrente de la caja. In front of. Estas prepositions, más adelante, vamos a ver que se ocupan mucho para dar instrucciones. Ok, usted a veces me quiere decir, mire, yo vivo a la par de una casa. Un invento, ¿verdad? Usted me quiere, mire, yo vivo enfrente del parque. Mire, yo vivo atrás de la iglesia. Mire, yo vivo entre la iglesia y el parque. Mire, yo vivo enfrente de la escuela. Ok, todas esas expresiones usted las tiene que dar a conocer con prepositions. Ok, me dice usted, I live in front of the park. Yo vivo enfrente del parque. Ok, alguien me puede decir, I live behind the mall. Ok, yo vivo atrás del centro comercial. O I live between the main office and the school. Ok, so yo vivo entre la alcaldía y la escuela. Ok, so las prepositions se las tienen que aprender. ¿Por qué? Porque con estas prepositions usted va a dar instrucciones, direcciones, ubicarse. Ok, como no les digo a los salvadoreños, porque a los salvadoreños nosotros somos malos para dar direcciones. No sé si ya le ha pasado, pero sí. Somos bien especiales en eso. En otros países dicen, ah, váyase sobre la 25 Avenida Sur y ahí va a agarrar la cuarta calle Poniente. Le dicen a un salvadoreño eso y que no sabe dónde es. Aquí a los salvadoreños es, mire, se va hasta el tope de la calle. Ahí va a haber un palo de mangole, pero ahí no es, le dice. Tiene que subir a la par de la iglesia, enfrente del Pollo Campero, ahí va a haber el centro comercial, pero ahí no es. Tiene que dar la vuelta y ahí va a ver a la par del palo de aguacate, allí es. Esas son nuestras direcciones. Aunque estén así chistosas y raras, pero ahí ¿cuántas preposiciones mencioné? A la par, atrás de, enfrente de, todo eso. Usted lo tiene que decir en inglés, ¿ok? Usted me quiere decir, mire, yo vivo enfrente de la iglesia. I live in front of the church. Usted me quiere decir, mire, yo vivo entre el colegio y la universidad. Ok, I live between the college and the university. Ok, so I live close to the park. Yo vivo cerca del parque, close to the park. Ok, so por eso es importante que se aprenda las prepositions. Ok, so ¿alguna duda, pregunta con las prepositions? ¿Las han anotado por ahí? Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver aquí un ejercicio. Mire, let's practice, ok. Tenemos 4 minutos. Lo vamos a hacer esto. Déjenme tomar una captura y lo vamos a hacer en grupitos de 4 o 5. Rapidito, ¿qué va a hacer usted? Va a ver la imagen que está ahí y va a completar esas oraciones en base a los dibujos.
Ok, alguien me va a decir, mire, el gato está a la par del sillón. Mire, la pelota está abajo de la mesa. Mire, la lámpara está a la par del florero y a la par del libro. El libro está en la mesa. Ok, la carpet, ¿cómo se llama esto? La alfombra está enfrente de las mesas. Ok, so esto es lo que usted va a hacer. Va a completar estas oraciones con las prepositions. Obviamente tiene que ver el dibujo para ver qué es lo que usted va a poner. Vamos a crear en este momento grupos pequeños. Vamos a ver. Vamos a crear We Are 30. My goodness, se han multiplicado, niños. Hoy hay más. Vamos a ver. Vamos a hacer 7 grupos. Que hoy han venido más. 7 grupos de 4 o 5. Quiero ver. Bueno, vamos a hacer 6 equipos. So, cuando usted llegue a su equipo, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a completar. Ahí voy a mandar al grupo de WhatsApp. Siempre mando la captura porque alguien me va a decir, mire, pero no vimos la imagen. Mire, ¿y cómo? ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces, ya se las mandé en este instante ahí al grupo para que ustedes vean la imagen. Ok, basado en la imagen va a completar esas 8 oraciones con las prepositions. Sí, está la parte enfrente de, sobre, entre, etcétera. Ok, ¿está clara la indicación? Sí. Sí. Ok, let's create the groups, ok. 4 minutos, no lleguen ahí a quedarse en silencio o hablar otra cosa porque solo tenemos 4 minutos, 2 oraciones por minuto. Quiere decir que tiene 30 segundos para cada una, ok. Aprovechemos el tiempo. So let's create the groups right now.
Being recorded. Hello, 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 hello. Welcome back to the main room. Nice. Espero les haya alcanzado el tiempo. Algunos venían ahí que la última ya no la llegaron, pero vamos a ver qué logramos resolver. Ok, acordémonos que no nos podemos quedar mucho tiempo en los rooms porque se nos va la hora, right? Se nos va la hora. Entonces, ahí estamos. So, ahí está la presentation and let's see the actions, ok? En algunas pueden haber varias respuestas que puedan ser correctas porque alguien me puede decir el florero está o la lámpara está en la mesa. Alguien me puede decir, no, mire, la lámpara está a la par del libro. Está bien también. Alguien me puede decir, mire, no, es que la lámpara está a la par del libro y el florero. O entre el libro y el florero. Y también está correcto. ¿Ok? So, porque es el dibujo el que usted está viendo. Va a depender de la percepción o la prepositions que usted quiera usar. But let's see. Fernando Antonio, help us with the number one, please. Number one, okay. The clock is on the wall. Okay, perfect. There you go. The clock is on the wall. On. Alguien por ahí estaba oyendo que decían a boat. A boat. Vean el dibujito del pajarito para que vean aquí lo que acabamos de ver. Vean acá. A boat. Está arriba. O sea, no toca. Si usted me dice que el clock está above the wall, está embrujado el reloj porque está en el aire, ¿verdad? Está ahí como queriendo tocar la pared, pero no la toca porque ese es a boat, ¿ok? Sobrevolando, no lo está tocando. Entonces, ni que tuviera magia el reloj y que se va a quedar ahí parado, ¿verdad? A la par de la pared. Entonces, ahí sería on, ¿ok? On, está en la pared, ¿ok? Nice. Ruth Abigail, number two, please. The ball is under the table. Perfect. The ball, okay. The ball is under. Mire por aquí, abajo de la mesa, right? The ball is under the table. There you go. Let's see, Gerson, number three. The cat is close to the armchair. Okay, it's okay. The cat is close to the armchair, right? El sillón, sillón individual, decimos nosotros, right? Ese se llama armchair. So, ¿hay alguna otra opción? ¿Alguien que haya puesto algo diferente sobre el gato? Poner como que está afuera, pero se ve muy raro. No, ahí no queda out. Porque no es. Also, Bolicia, it's next to, pero no está tan separado porque está más unido que, por ejemplo, que la mesa que está a la par de sofá o a la par de la silla. Ok. También podría ser the cat is on the floor. Puede ser, the cat is on the floor, right? Está en el suelo, está next to, yo lo veo a la par del sillón, o sea, next to the armchair, ok, be about, no, sería que esta proposition que tenemos aquí, está, it's close to, ok, puede ser close to, puede ser, close to. Close to, puede ser, ok, porque está ahí a la parcita, right, a la par del armchair. Nice, let's see, William, number five. Number four, ok, the table is next to the armchair.
Perfect. The table is next to, okay? Next to the armchair. Okay, ahí está a la par, decimos nosotros, right? Nice. Let's see. Victoria, Ana Victoria, number five. No la escuchamos, Victoria. The paper is close to a shaman. Okay, let's see. The carpet is the floor. The floor. Let's see. Marvin, Raimundo, ¿cómo le quedó a usted? Number five. Number five. Mm-hmm. The carpet is on the floor. Okay. On the floor. It's okay. On the floor. Alguien me puede decir. The carpet is in front of the chair, right? Está bien. Está in front of the table. Yes. Okay. Está bien. Pero como la respuesta ya nos lo da aquí, ¿verdad? Ya nos dice ahí the floor, el piso. Entonces, por eso sería on, right? On the floor. Okay. Hay una canción famosa de la J-Lo que dice esa palabra. It's on the floor. Okay, on the floor. Nice. Emma Jamilet, number six. The lamp is on the table. Okay, the lamp is on the table. Siguiendo la respuesta que nos da ahí, ¿verdad? El complemento. Pero alguien puede decir, no hombre, mire la lamp. It's next to the book and the flowers based. Florero, flowers based. Nice. Christian, Gerardo, number seven. The flowers are inside the bus. Okay, Chris, the flowers are inside the vase. Vase. Okay, este vase es el jarrón, así decimos nosotros, right? El florero decimos él, pero este es un jarrón. Okay, the flowers are inside. Okay, o alguien puede decir, the flowers are in the vase, están ahí adentro, right? De el florero. Let's see. Delmi Carolina, number eight. The table is between the chair. And the armchair. Okay, perfect. Yes, the table is between, right? La mesa está entre la silla y el sofá o el sillón individual, como decimos nosotros, right? So, nice, perfect. So, ahí en la plataforma hay un ejercicio solamente de esto, okay? So, we are going to continue. We have a few more minutes, okay? Veamos, tenemos una conversation. The name of the conversation is, oh no. Okay, así se llama la conversación. Oh no. And this is a conversation between Kate, Joel, y está el waiter ahí. El waiter es el mesero. Okay, este es el waiter. Entonces, este es Kate. Ella es Kate y este es Joel. Okay, y por lo visto andan buscando algo, right? Como se ve como en la imagen, como que se les ha perdido algo. O que están buscando algo y están como afuera de un restaurante, porque it says Carol's Café, o fuera de una cafetería, puede ser, ¿verdad? Y aparentemente el waiter, el mesero, les está hablando. Eso es lo que yo logro ver en la imagen. No sé si ustedes ven algo diferente. Yo veo como que van saliendo y quizás van buscando las llaves del carro, o no sé, para irse. Y el mesero les habla ya en el restaurante, ¿ok? So, lo voy a leer una vez, ya tenemos poco tiempo. Lo voy a leer una vez, mañana lo vamos a leer nuevamente y mañana ustedes van a hacer esta conversación en grupo de tres, ¿ok?
Okay. So uno va a ser Kate, otro va a ser Joe y otro va a ser el waiter. So lo voy a leer una vez nada más. Dice, oh no, where are my car keys? Es una pregunta. Where are my car keys? And then Joe says, relax, Kate. Are they in your purse? Are they in your purse? Es una pregunta, le está preguntando. Are they in your purse? ¿Qué es purse? Bolso. Es una cartera, un bolso, pero de mujer. A un hombre no me le vaya a decir, andas purse. Eso es para las niñas. Ya el de un hombre dijimos que era wallet, la billetera, ¿verdad? Igual, si hay palabras nuevas en esta conversación, ya sabe que las debe de anotar. Entonces, viene Kate y le dice, oh no, ¿dónde están las llaves del carro? Y viene Joe y le dice, hey, tranquila, Kate, no están las llaves en tu cartera, en tu, es como este es el purse. Una cartera pequeña, no es una gran backpack, así gran como las que usamos nosotros, que andamos hasta la vida ahí adentro. No, esta es una purse, es una carterita pequeña de mano, ¿ok? Entonces viene él y le dice que no están en tu cartera. Viene ella y le dice, no, they are gone. No, le dice, no están, se fueron. Y le dice, Joe, I bet they are on the table in the restaurant. Y le dice, ah, yo creo que están en la mesa del restaurante. Ok. Y viene el waiter, el mesero, y dice, excuse me, are these your keys? Le dice el mesero, disculpe, disculpe, ¿son estas sus llaves? Viene Kate y le dice, yes, they are, thank you. Sí, sí lo son, gracias. Viene Joe y le dice, sí, no problem, es como que le diga, este sí, es como en español decimos, ya viste, yo te dije que ahí estaban, ya viste, ok, no problem, no hay problema. And then el waiter dice, is this your wallet? Viene el mesero y dice, ¿y esta es su billetera? No, it's not. Where is your wallet, Joe? So, viene Kate y le dice, no, no lo es. Y le dice, hey, ¿dónde está tu billetera, Joe? Joe, ¿dónde está tu billetera? In my pocket, le dice, wait a minute, that is my wallet. Ok, viene Joe y le dice, ah, ¿qué es pocket? ¿Quién sabe qué es pocket? Mi bolsillo. Bolsillo, pocket. Ok, viene Joe, tranquilo, va saliendo que él no ha olvidado nada. Le dice, ¿y tu cartera? Aquí en el bolsillo. Y después se queda como buscando. Le dice, wait, mira, espera un momento. Esa es mi billetera, le dice al waiter. O sea que ella había dejado las llaves y él dejó la billetera en la mesa del restaurante. Okay. Pero el waiter, honesto, ¿verdad? Va y le grita y le devuelve sus cosas. Okay. So, por cuestión de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a leer nuevamente esto y ustedes me lo van a leer también, este párrafo. Y lo vamos a practicar en algunas ocasiones con los compañeros. Okay. So, quedamos que vamos a avanzar en la plataforma. Vamos a tratar de llegar hasta el 3.1, ejercicio 3.1 en esta semana, ¿ok? Voy a pasar a asistencia nuevamente. Please, let me know if you are here. Me puede decir que aquí está present, ¿ok? Porque ya dijimos el adjective. Ana Celina. Present. Thank you. Ana Victoria. Thank you. Berta Alicia. Carlos Heriberto. Present. Thank you. Carmen Leonor. Present. Nice. Christian Gerardo. Present. Nice. Cristina del Carmen. Present. Nice. Delmi Carolina. Present. Thank you. Emma Jamilet. Present. Nice. Fernando Antonio. Present. Nice. Gerson Antonio. Present.
Nice. Irma Raquel. Present. Nice. Jaime Oswaldo. Present. Nice. Karen Vanessa. Present. Nice. Kelly Magdalena. Present. Nice. Liliana Guadalupe. Present. Nice. Marina del Carmen. Present. Nice. Marvin Raymond. Present. Thank you. Melvin Emanuel. Present. Nice. Monica Giselle. Ruth Abigail. Present. Nice. Sandra Esmeralda. Sandra Mabel. Sandra Mabel, no. Stacy Nicole. Present. Thank you. Wendy del Carmen. Present. Nice. William Antonio. Present. Nice. Yancy Sarai. Present. Nice. Yancy Andrea. Present. Means I now I'm sleeping. Okay, now you are sleeping. Ah, okay, yeah, porque no le escuchamos al inicio, no sé por qué. Nice, thank you. Let's see, Jennifer Jasmine. Present. Nice. And Zaira Jamilet. Present. Okay, perfect. So, time is over. Okay, acuérdense que no me puedo quedar mucho tiempo porque ahorita me muevo a otra clase, okay? Tenemos otro enlace para otra clase, entonces por eso yo me voy rapidito de un grupo al otro porque allá está el otro grupo esperándome, pero espero que vayan aprendiendo, espero que vayan agarrando palabritas, ejemplos, ampliando conocimiento, ideas. Acuérdense que estamos iniciando desde lo básico, cositas básicas, pero que van a ser muy importantes en su proceso de aprendizaje. Yo los animo a conectarse siempre, estar pendientes siempre, participar siempre, para que el conocimiento se les vaya quedando y lo tengan forever and ever. No mañana va a decir, ¿y qué vimos ayer? No me acuerdo. No, ayer va a decir usted, ah, vimos las prepositions. Ok, eso es lo que nosotros vimos, las prepositions. Ok, estúdielas, anótelas por ahí, ponga ahí los dibujitos y póngalos ahí pegados a la pared, aunque digan que ya le falla a la familia, pero usted tiene que aprenderse esas prepositions, ¿ok? Usted póngalos ahí a la par de la cama, ahí ponga un dibujito de las prepositions para que se las aprenda. Y cuando usted me quiera decir, mire, es que yo digo que está allí a la par de, ya me va a decir eso en inglés, ¿ok? So, thank you for the time, ya no lo desvelo más. Gracias por el tiempo. I hope to see you tomorrow. Vamos toda la semana completa a trabajar y a tener las sesiones de clase, ¿ok? Stacy, go ahead. Disculpe, ¿podría pasar la imagen de las preposiciones al grupo, por favor? Sí, deje ver. Okay. Ya gracias. Miren que ahorita me estoy acordando que no les mandé la presentación. Lo que sucede es que esta clase, esta computadora que ocupo para estas clases, no la ocupo para otra cosa que no sea esto. Entonces, cuando no la tengo, ese es el problema, que aquí tengo todo. Pero estoy pendiente. Yo sé que les debo las presentaciones. Ahorita mismo les envío la imagen de las presentations. Ahí está en el grupo de WhatsApp, ¿ok? So, thank you. See you tomorrow, ¿ok? Bye, bye. Take care. Bye, bye. Good night. Good night. I see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good evening. Good evening.